Hoy en Papelísimo vamos a reciclar un viejo cuadro y convertirlo en tablón para fotos y notas. Muchas gracias por darle me gusta y compartir. Este es el cuadro antes y después. Para comenzar, quita las puntillas y la lámina al cuadro para poder quedarnos solamente con el marco. Lija la superficie para eliminar la pintura o barniz anterior, haciendo hincapié en los bordes y las esquinas. Usa una brocha para aplicar la primera capa de pintura. Estoy usando esmalte acrílico de Brugger en color azul turquesa. Es un esmalte que simula el efecto chal o pintura a la tiza, pero con un solo producto y sin necesidad de aplicar ceras o barnices. Espera el tiempo de secado y aplica la segunda capa. Cuando la pintura esté totalmente seca, vuelve a lijar los bordes y las esquinas para dar un efecto de envejecido. Lija más o menos en cada parte según el aspecto final que quieras conseguir. Para la parte interior del marco necesitamos cáncamos, cuerda fina y pinzas para sujetar las fotos o notas. Da la vuelta al marco y pon varios cáncamos a cada lado para sujetar la cuerda. Ahora pasa la cuerda por los cáncamos de manera irregular, dando varias vueltas si quieres que quede más espeso. Ya tienes listo tu marco para colgar fotos y notas. Muchas gracias por darle a me gusta y compartir. No olvides suscribirte al canal para ver los nuevos vídeos y recuerda que en papelísimo.es hay muchas más manualidades con papel paso a paso.